Representantes del Ministerio de Comunicaciones negaron el posible colapso del puente Belice, confirmando que buscarán alternativas para reforzar su estructura. Bueno, pues nosotros tenemos un informe que se ha hecho de los ingenieros, donde actualmente pues no hay un riesgo en este momento del puente, ya que el riesgo que tuvo en un momento dado fue provocado en la tormenta Agatha por la cantidad de material y sobrepeso. Desde hace 7 años no se ha realizado un estudio a profundidad del puente para determinar qué mejoras se le pueden hacer. No se descarta realizar un nuevo análisis para repararlo, aunque no se tienen plazos programados. El plan ahí es construir dos estructuras similares, paralelas, para que sean 4 estructuras, 4 armaduras tipo Warren, las que soporten toda la carga que tiene ahorita el puente. Entonces, sencillamente es subirle su capacidad de carga viva. Las vibraciones constantes que se presentan en esta infraestructura no son indicios para creer que se pueda caer. Así se explicó en la citación. La vibración y la oscilación es normal en cualquier estructura. Incluso si ustedes van a puentes como el Golden Gate en los Estados Unidos, esos se mueven literalmente decenas de metros cotidianamente solo por el viento. Entonces ahí hay oscilaciones que son tanto verticales como horizontales, que son normales en el comportamiento de toda estructura. A pesar que el puente Belice aún puede soportar la circulación de vehículos, la Conred señaló que es necesario tomar acciones inmediatas porque al registrarse un fenómeno natural de magnitud, este no lo soportará. Con imágenes de Maynor Castellanos, reportó para Noti7, Sandy Monroy.